Rebeca Seidel Paz, nacida en Venezuela, creció en Curazao y el Caribe es lo que la inspira y la mueve a la hora de diseñar. Hoy hablamos con Rebeca, Becky, la diseñadora detrás de la marca de joyería fina, Beck. Sus inicios en el mundo de la moda se remontan a darse cuenta, en verdad, de lo que le gustaba y encontrar su nicho y cómo hacer que las personas se llevaran un pedacito del Caribe. Ha evolucionado, ha crecido, pero lo más bonito que nos habla en este episodio es cómo en ese camino su esencia se ha mantenido igual. Becky nos da consejo de cómo crecer en compañía de personas que creen en tu proyecto y creyendo en ti. Un episodio que nos inspira a seguir dándole cada día a esto que realmente nos apasiona, que es el mundo de la moda. Los invito a escuchar mi entrevista con Becky aquí en Latinoamericana. Bienvenida, Becky Seidel Paz, a Latinoamérica de Moda. Le contaba a Becky antes de empezar la entrevista que por primera vez en el podcast un entrevistado me hizo llorar antes, y entonces yo le decía, pero es la magia de estas entrevistas, de estas conexiones, que muchas veces yo conozco la carrera de Becky desde hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en Vogue, empecé a descubrir sus piezas, y yo decía, ¿de dónde salió esta mujer tan increíble? Y de repente resulta ser que tenemos una maravillosa de otra de nuestras entrevistadas, Isabela, en común. Y ahí fue cuando yo dije, no, pues hay que tener a Becky aquí en el podcast. Y hoy es un gusto tenerte aquí. Becky, bienvenida a Latinoamérica de Moda. ¡Wow! ¡Qué bella, André! Muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí y dejarme formar parte de este proyecto tan lindo tuyo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Y Becky, te quiero preguntar, ¿cómo empezaste en el mundo de la moda? ¡Wow! Bueno, la verdad es que mi fascinación con el mundo de la moda, pero también con el mundo creativo en general, empezó desde muy joven. Y, o sea, siempre me encantó pintar, la arquitectura, el diseño en general y la moda. Tanto así que en bachillerato, a los 15 años, me enfoqué en el programa de arte de IB, de International Baccalaureate, Arts and Sciences, y de ahí hice mi proyecto final en el mundo de la moda, mi interpretación del mundo caribeño. Porque yo soy venezolana, pero crecí en Curazao. Entonces siempre fue eso de la moda y los colores del Caribe. Qué de ahí, porque Curazao, además, siento que para nosotros los venezolanos era un brinquito. Era como, estaba ahí mismito. Y ahorita que hablas como eso, de los colores. Yo iba mucho cuando era chiquita a Aruba. Que sí, cómo no. Es similar, y entonces, pero para mí algo de los que más me recuerdo era eso, era como mucho el Caribe, era mucho los colores, a pesar de ser, o sea, colonias que venían con una historia totalmente diferente a la que nosotros teníamos. Sí, eso es lo bonito de Curazao, la verdad es que hay muchas mezclas de idiomas, de culturas, hay muchos turistas, hay mucha gente que viene, y para mí eso me abrió los ojos de muy joven, y para entender que la verdad es que el mundo está muy grande y en una isla muy chiquita, que no, a lo mejor no es la capital de la moda que digamos, pero sí, sí me hizo abrir los ojos y de ahí sí empecé a estudiar diseño de moda en Italia y en Estados Unidos. ¿Cómo comienzo en la industria de la moda? La pregunta general de esta temporada del podcast, y yo creo que uno de los consejos que yo les puedo dar es todos los días hacer cositas que te ayuden a aprender más, a involucrarte más a través del conocimiento que vayas adquiriendo. Y es por eso que te quiero invitar este próximo 14 y 15 de marzo a el Latin American Fashion Summit en su versión virtual. Durante 2 días habrán muchísimos expertos dando charlas y pláticas, compartiendo su conocimiento para que todos podamos aprender. Entonces, ¿qué estás esperando? Ya ve al link en la descripción de este episodio para que puedas comprar tu boleto o visita www.latamfashionsummit.com para saber mucho más. Y de ahora, te regreso al episodio. ¿Y cómo comienzas la marca? O sea, ¿cuándo decides tú, ok, yo quiero empezar una marca mía propia, y qué fue lo primero que hiciste? Bueno, mira, la verdad es que, o sea, para llegar a ese momento, yo tuve que hacer unas pasantías, ¿no? O sea, terminar mi carrera, unas pasantías, y si puedo hacerle un consejo a quien sea que está empezando su carrera, es, o sea, utilizar las oportunidades que te dan una pasantía. Yo hice mi pasantía con, o sea, fue una gran experiencia con el equipo de diseño de Karina Herrera. Y para mí, o sea, aunque me encantó todo, me encantó el equipo, me encantó la gente, me encantó todo, me di cuenta que eso no era lo mío.
que lo mío es estar sola en un estudio trabajando. Y la verdad es que eso fue rarísimo porque yo siempre pensé que, o sea, uno tiene unos steps para llegar al éxito de esta carrera y me di cuenta que no, era nada que ver con lo que yo pensaba que era. Y en ese momento yo sí le digo a la gente que uno tiene que escuchar, uno se tiene que escucharse muy bien a sí mismo. Y uno piensa que a lo mejor, y los consejos que la gente te da, a lo mejor uno piensa que uno tiene que llegar a un lugar de esta manera, pero el éxito puede llegar de muchas maneras. Y para mí fue eso, o sea, estar en un estudio sola y empezar de una manera muy orgánica a crear piezas, o sea, usando mis manos, utilizando lo que me gusta más. Y de ahí fue, o sea, en el entorno de regresar a Curazao y ver lo que tenía alrededor de mí y poder transmitir eso en una pieza. Y así fue como muy pequeño empezar a crecer lo que es Beck. Y para mí, o sea, y otro consejo que le puedo dar en mi opinión es, no, o sea, si uno empieza muy local, uno tiene que tener en mente lo donde uno quiere llegar. Y eso a mí me abrió las puertas y me abrió los ojos empezando Beck. Porque uno tiene que entender que, o sea, uno está formando sus piezas, cosas muy orgánicas, pero hay unos pasos bastante importantes en el principio que tener en mente. Y para mí eso fue también que sí, cómo nombrar mi compañía, mi marca. Y ponte, para mí eso fue, como en Curazao hay muchos idiomas, tenemos muchas culturas, quería tener algo que pudiese ser pronunciado de manera muy fácil en cualquier idioma. Y eso fue para mí ya teniendo eso como, okay, tengo un mercado internacional porque la gente alrededor de mí es muy internacional. Entonces también igual como, o sea, pensando en el futuro, en lo que tienes ahorita, y ponte el branding, la comunicación, tiene que ser ser muy de uno, porque si no está persiguiendo las tendencias, uno se va a aburrir demasiado, o si no es parte tuya, cuando empiezas a crecer, no va a crecer contigo y vas a tener que cambiarlo completamente. Entonces, para mí, eso de formar mi propia marca fue algo de muy pequeño, pero ya con la mente en soñando bastante grande. Claro, con una visión mucho más amplia e internacional. Y me encanta algo que dijiste, que siento que eso, tenemos como estamos muy acostumbrados a lo que vimos en la televisión, a lo que otras personas nos dicen, y qué mágico que cuando tú estuviste trabajando, o sea, la experiencia es lo que a ti te enseñó exactamente qué era lo que tú querías. Y yo lo repito mucho, de no hay nada mejor que la experiencia para saber qué es lo que quieres y lo que no. O sea, de agarrar y decir, exactamente, lo mío no es sentarme aquí. O sea, lo mío es eso, empezar mi propia completamente. Marca. Completamente. Y eso fue lo que yo siempre le digo a la gente, o sea, las pasantías o cualquier experiencia te deja saber lo que te gusta y lo que no te gusta, que a veces es más aún importante. Y nos da, y siento que da como mucho miedo, porque como uno piensa que es un fracaso, porque estamos acostumbrados, yo creo que crecimos, o sea, sobre todo en Latinoamérica, crecimos mucho con esa cultura de que si no lo hiciste bien, es un fracaso, ¿no? Tú, o sea, como si uno entrara y ya, o sea, uno a los 18 tiene que saber qué quiere estudiar por el resto de su vida. No, y lo peor es, a veces lo puedes hacer muy bien, pero te das cuenta que no es lo tuyo, y eso me pasó a mí, o sea, la oportunidad estuvo ahí, pero dije, conchale, Becky, ¿eso te hace feliz? O a mí lo que me hace feliz es estar en un estudio sola, y es verdad, o sea, a mí lo que me encantaba es trabajar con las manos, estar en mi propio mundo, y eso fue lo que empecé a buscar, y de esa manera fue que la marca creció, que la marca comenzó. ¿Y cómo decidiste qué tipo de producto ibas a hacer? O sea, porque eso creo que también es otra pregunta que muchos diseñadores se cuestionan, que dicen, algunos como que tienen esa historia de que siempre sabían que querían hacer esto, pero hay otros que literal dicen, bueno, estudié diseño, pero la verdad no sé. ¿Cómo descubriste tú qué era exactamente lo que has querido hacer y cómo ha ido evolucionando también? Total, total. Sabes, eso es una buena pregunta, porque es verdad, cuando uno es creativo a veces, o sea, tienes muchas oportunidades, pero no sabes de qué manera tomarlas y de qué manera enfocarte. Pero para mí fue algo muy, o sea, natural. Estaba en Curazao, no teníamos, o sea, mucha industria, pero sí podía trabajar con mis manos y siempre me encantaron las piedras, las piedrerías y todo ese tipo de cosas. Entonces yo estaba trabajando en una galería de arte y viendo las,
¿sabes? Los artistas haciendo sus propias piezas y sus propias bellezas, y de ahí fue como que poquito a poco empezaba a hacer una pieza para una amiga que tenía que ver con los colores de Curazao. Veía a los turistas pasando y decía, bueno, pero quiero que tengan algo de Curazao que se puedan llevar con ellos. Y así fue que empezó con las piezas, con la joyería, y ya es una trayectoria bastante grande, y ahora estamos haciendo Fine Jewelry en Nueva York, pero la narrativa crece con uno, pero la esencia sigue igual, que es transmitir esa esencia caribeña. Esa frase quiero marcarla, o sea, de cómo la esencia sigue igual, o sea, la narrativa evoluciona, pero la esencia sigue igual. No puedo hacer mayor énfasis con las marcas con las que trabajo y a la gente con las que a veces converso de esa esencia, ese ADN, que al final es lo tuyo, y también rescatando lo que dijiste antes, es que si no es genuino lo tuyo, te cansas, y es cuando dices, ya es cuando las marcas dicen, no, pero ¿para dónde voy? Cuando empiezas a hacer, y hace poco una de mis marcas me decía, es que tal tienda me dijo que yo debería hacer esta cosa, o tal persona me dijo que yo debería hacer esto, entonces estoy como, y yo le dije, que tú no tienes que hacer nada, porque ¿qué pasa si esa tienda mañana cierra? O si esta persona mañana se muda y más nunca te compra. ¿Qué es lo que a ti, o sea, sí, obviamente hay que escuchar a un cliente, hay que obvio, escuchar lo que está pasando completamente fuera, pero tú tienes que hacer lo que sea, o sea, no, o sea, tienes que hacer lo que para ti sea lo genuino, porque al final eso es lo que va a conectar. Yo creo que en este mundo, en el mundo de los artistas también, si no conecta, no pasa nada, pero porque si no tiene esencia, no, las cosas simplemente existen ahí como un ente cualquiera, ¿no? Completamente, completamente. Y eso yo siempre digo, y también, o sea, si puedo aconsejarle a alguien, o sea, es importante conocer el mercado, y es importante recibir consejos y todo lo demás, pero al fin y al cabo uno tiene que ver dos cosas. Uno, lo que uno quiere hacer, pero también el hueco que hay del mercado. Y ahí uno puede calzar lo que uno quiere hacer y hacer algo bastante, y formar parte de algo bastante interesante. Entonces, claro, es importante conocer los trends y las tendencias y entender lo que está pasando en el mercado. Pero más importante es conseguir esos huequitos y poder meterse uno ahí y hacer algo bastante interesante, que es lo tuyo. ¿Y cómo te pasó a ti? O sea, ¿qué fue lo que tú viste, además de esto de buscar que se llevaran algo de Curazao y esto? ¿Cómo fue que diste con ese huequito? ¿Cuál era ese nicho en el que tú entrabas? En ese momento no habían orfebrerías en Curazao, esa industria no estaba ahí, y para mí era o uno se iba al exterior, que era muy fácil, era uno se iba a Miami, donde sea, a comprar, o comprabas cosas que ya eran very high jewelry. Entonces para mí yo quería crear algo que fuese con bastante valor y que estuviese hecho a mano, o sea, que tenía bastante valor de hecho a mano, pero que no fuese carísimo, o sea, que fuese algo que estaba en un mercado, en un precio medio, pero todavía hecho en hilos de oro bañado, plata bañado en oro, y todo eso, pero al fin y al cabo son piezas de arte, o sea, que uno se puede llevar y ponerse, y eso fue ahí donde estaba yo capturando mi nicho, eran piezas que son wearable art. Ahorita, o sea, haces todo esto en Curazao, empiezas. ¿Cómo das ese paso a empezar a vender afuera? Sí. Y o sea, ¿y qué fue? ¿Cuáles fueron como los retos con los que te conseguiste a la hora de crecer? Sí, la verdad es que, o sea, eso lo de, especialmente la parte del cliente, fue uno de los retos más grandes de ser una marca de vender a conocidos a una ser una marca internacional, porque, o sea, uno empieza y hace piezas para tus amigas, para gente que te conoces, en una isla que es bastante pequeña, que uno se puede conocer. Después empezamos a vender por el Caribe, y esa parte sí me ayudó bastante a entender las diferencias entre cada isla, y pude entender cómo abordarlas en mi diseño sin cambiar la esencia, sin cambiar la visión inicial. Y eso me ayudó bastante también a entender que hay también, hay maneras de cambiarse un poquito el pitch entre región, entre retailers, porque cada uno quiere escuchar su propio diálogo. Entonces, eso también me ayudó bastante a entender que hay sutiles diferencias que uno puede tomar en cuenta cuando estás haciendo ese pitch de tu diseño, de tu dicción, de tus imágenes,
para poder tener esa comunicación más exacta con ese retailer o esa región o esa clientela. Y ya cuando pasa todo esto, ¿qué más dices tú, ok, para crecer? Porque una de las preguntas que siempre nos hacen es como, empiezo con una relacionista pública, me asesoro con un consultor, contrato a alguien que se encargue de ventas wholesale retail. ¿Cuál fue para ti como una marca que a mí lo que me encanta, y creo que en el podcast nunca habíamos tenido alguien de, o sea, normalmente hemos entrevistado gente en Colombia, en Venezuela, que ahorita está como booming, en Argentina, pero alguien de Curazao, sabiendo que es una isla, y obviamente que para crecer, y porque, a ver, yo me acuerdo cuando yo te descubrí, yo decía, pero ¿dónde he estado toda mi vida? Escondida. Y entonces, ¿cómo diste ese paso, además de, ok, empezamos a vender en islas, pero ¿qué más hiciste tú para decir, ok, esta marca necesita crecer, necesita, porque yo quiero empezar a hacer Go Find Jewelry en Nueva York? ¿Cuáles fueron como esos escalones en los que tú fuiste escalando para poder crecer la marca? Bueno, mira, la verdad es que, o sea, yo creo que cuando todo crece orgánicamente, uno sabe ya cuál es el next step. O sea, uno, la intuición te dice dónde ir. Y para mí sí era regresar a Nueva York y empezar ya cuando la marca estaba creciendo bastante orgánicamente por el Caribe. Y de ahí me di cuenta que sí era muy importante tener representación que te entienda, pero como persona, no como marca. O sea, esa representación que entienda que, bueno, tú eres Becky, tú eres del Caribe, tú quieres decir esto y lo otro. O sea, esa relación muy personal para mí fue muy importante. Y la verdad es que hice, o sea, entrevistas con mucha gente, entrevisté muchos tipos de PR o XY. Y la verdad es que fue cuando fue un consulting, que en ese entonces fue Creo, y después llegó a ser Seek Collective, cuando me di cuenta que de manera muy personal me llevé muy bien con las chicas, con el equipo. Y ahí ellos pudieron explicar y representarme como persona, como mi imagen, como mi historia. Y ahí fue cuando empezó todo, que la verdad es que abrieron todas las puertas, porque Esa es la parte, y de nuevo, cuando empiezas tu marca, eres tú eres la persona. Cuando te representan a ti, y esa persona, esa relación tan personal, yo creo que es demasiado importante cuando estás en el exterior y cuando la gente está vendiendo tu producto. Me tocaste como una fibra, porque a mí me pasa con las marcas con las que yo trabajo, que no es, o sea, no es tanto, bueno, y a mí me pasa el punto de que ya yo empiezo a hablar de ellas como mías, o sea, es que hicimos, es que hacemos, es que, sí, como si, porque ya te involucras tanto, y porque hay una conexión, y yo siento que eso es algo muy característico de las marcas latinoamericanas, que yo he visto cómo han crecido, o sea, desde un Joana hasta un Efraín Mogollón, cómo lo han hecho, y la gente que los rodea, hay conexiones muy personales. Y es que yo siento que nosotros somos así. O sea, para nosotros, así como nosotros somos amigueros, y somos amigos de todo el mundo, y todo el mundo es tu primo, tu hermano, tu amigo, esa es mi super amiga. Completamente. Nada más la he visto dos veces en tu vida. Es muy de eso, y para poder crecer, o sea, gracias a Dios hay mucha gente talentosa, pero siento que eso, y respondiendo como a la pregunta que me hacen mucho, ¿cómo contrato un PR? ¿A quién contrato? ¿Cómo contrato un asesor? ¿A quién contrato? Entrevístense, escuchen y vean si conectan, porque también yo he cometido errores en las marcas donde trabajábamos, que de repente hemos contratado gente fría, gente que no entiende, gente que, no, tú tienes que hacer esto, esto y esto, ya va. Sí, pero sí, 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 sí. Yo soy chiquitica. Sí. Espérate. O sea. Total. Y porque dijiste algo, uno es todero cuando uno empieza. Uno hace todo. Todo. Y no solo eso, también que ya, o sea, ya cuando uno deja que una persona entre a tu mundo, ya esa es la persona que es parte de tu mundo. Entonces ya se tiene que llevar muy bien. Nosotros hemos trabajado muchos años juntos y ya en un momento digo, tus logros son mis logros. Y así somos, y así crecemos juntos. Y yo creo que eso es lo más bonito cuando uno empieza a tener esas relaciones que en verdad te están representando de una manera muy orgánica y muy de gente, muy del tú al tú.
Y que creo que eso es como muy importante. No sé si conoces a Crística Barcos, de Colombia, y ella habla mucho de eso, que tú necesitas a alguien que pueda entender tu historia y comunicar tu historia, porque al final esa persona, y lo hablábamos también antes con una creadora de contenido con la que hablaba, o sea, con la que comentábamos, tú necesitas conectar. Si no conectas, el mensaje no va a llegar de punto A a punto B. Y al final, yo siento que a mí lo que, bueno, a mí me apasiona demasiado la industria latinoamericana y me encanta ver las cosas, pero siento que las piezas, así como tú dijiste, yo quiero que la gente se lleve como una obra de arte de aquí de Curazao, un pedacito de esto que es. Para mí las piezas de moda latinoamericana son ese tipo de cosas que Es son como verdad. esas conversation pieces, son las que empiezan y cuentan una historia y al final es lo que somos mucho, nosotros somos mucha cultura. Entonces, es de cierta forma como ese hilo conductor y ese discurso de donde parte el discurso. Sé cada quien lo hace a su manera, pero para mí es como muy hacia eso. Así es como veo yo la moda latinoamericana. Capaz es muy Completamente. romántico. No, completamente, es verdad, yo me acuerdo que tenía turistas que me llamaban o me escribían un email, me decían, mira, estoy aquí en Holanda y tengo puestos sus zarcillos, pero alguien los reconoció y empezamos a hablar de ellos. O sea, eso para mí fue lo más importante, que era capturar no solamente Curazao y los colores y nuestra presencia, pero también poder representarla en el exterior, que ya eso ha sido a lo largo de mi carrera, lo más bonito es poder representar lo uno, ¿no? Lo de uno. ¿Y cuál ha sido como el reto? ¿Cuál ha sido tu mayor reto en crecer esta marca, en evolucionar con la marca, en pasar o sea, de hacer como, de tener esta estética, mantener esa esencia a donde estás ahorita? ¿Cuál ha sido como tu mayor reto? Cónchale, la verdad es que, o sea, retos vienen todos los días, eso sí, y en esta industria hay que trabajar mucho y hay que sacrificar bastante, pero me doy cuenta que cuando uno ama lo que hace, es como que viene natural, o sea, el next step viene antes que uno ni se dé cuenta, o sea, eso es lo más bonito de cuando uno hace lo que en verdad te viene del corazón, que es que empieza a abrirse las puertas así por sí solas, porque uno sabe que uno tiene un sueño y sabe que va a venir y como que empieza a abrirse las puertas. Entonces yo creo que cuando el trabajo, cuando uno trabaja duro y lo hace de corazón, es que los retos ni siquiera se dan, no, nunca se fijan en los retos. Qué bonito porque es una forma de verlo muy acertada, porque muchas veces siento que nos dejamos tumbar por las cosas que nos pasan, de no, ya, no lo voy a lograr, esto va a ser horrible. No, Y en verdad es nada que ver como... conmigo, no, eso no, eso no, uno tiene que siempre ser positivo, ya la gente siempre va a pensar algo de esa manera, pero yo siempre pienso que si uno está, o sea, si uno es positivo y sabe que los sueños te vienen, es que te van a venir, ya, no hay problema, no hay ninguna otra forma de ser. Andrea sale de aquí y se va a ir a trabajar con Becky para que literal, o sea, porque sí, o sea, a mí me pasa y muchas veces, obviamente después lo veo y digo, ok, esto es un aprendizaje, es una piedra más en el camino para seguir adelante, que a mí me está enseñando algo y me han pasado mil cosas, pero sí, al final son cosas que, eso, los retos se presentan absolutamente todos los días y más cuando hacemos cosas. Que literal eres tú quien está dirigiendo Eres esta tú, orquesta. sí. Y no hay manera de fracasar porque estás haciendo lo que quieres hacer. O sea, al fin alguien me dijo, porque yo a veces digo, es que me gustan tantas cosas y quiero hacer tantas cosas y a veces pienso que a lo mejor no hay coherencia. Entonces me dijo, pero es que tú eres el filtro y todo lo que tú haces, que va por tu corazón, que va por tus manos, siempre va a haber coherencia porque es lo tuyo. Entonces para mí, todas las decisiones que he tomado y los retos que he recibido, para mí, o sea, no hay nada más bonito saber que es parte de tu trayectoria y eso siempre va a ser lo que te viene, es lo que te debe venir y sí, la verdad es que no han sido ningunos retos que me parecen que han sido demasiado difícil de poder overcome. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje más importante? El aprendizaje más importante, yo creo que, ay, como te dije, o sea,
trabajar con gente que te gusta, trabajar con cosas, con materiales, con la manera que te guste. O sea, eso sí me enseñó hace de muy temprana de mi carrera, es saber lo que te gusta. Si te gusta trabajar de noche, si te gusta trabajar de día, si te gusta trabajar con mucha gente, si te gusta trabajar sola. O sea, no hay ninguna manera que esté incorrecta. Con tal que lo hagas de la manera que te guste, o sea, todo va a ser muy bonito. Y yo creo que eso es lo que me ha enseñado más. Es escucharse a sí misma siempre. Qué valioso ese consejo. A mí me cuesta por lo menos mucho porque eso, o sea, y ¿sabes qué? Creo que después de todo lo que hemos pasado los últimos años de pandemia y después de yo pasé de trabajar a oficina, pasar freelance, etcétera, eso fue uno de los grandes aprendizajes de que cada quien tiene su ritmo y que la eficiencia de cada quien, o sea, que nos tenemos que adaptar. Pensamos mucho a veces como maquinitas y hay un deber ser, Total. y en verdad no. Cada Y que el éxito debe verse de una manera, pero nada que ver. que también, eso es algo que también mucha gente muchos diseñadores comentan de, es que yo quiero lograr lo que hizo tal persona, es que yo quiero, pero es que, ¿por qué? O sea, ¿cómo sabes que eso es lo que tú quieres y es lo que te funciona a ti y es lo que te va a hacer feliz? Pero simplemente creo que también hay mucho impacto a nivel de lo que es redes sociales, prensa, que obviamente se nos meten en la cabeza y Total. perdemos como ese, lo que dices tú, el filtro. Nos perdemos a Filtro. veces por estar viéndose hacia los lados. Total, total. Y como la película de cómo se debe ver, como, ay, yo me voy a meter en fashion y voy a hacer Devil Wears Prada, o qué sé yo, pero al fin y al cabo, eso a lo mejor no te va a dar la felicidad. Y yo creo que eso es lo más bonito, saber que, o sea, la trayectoria va a ser larga, take your time, y mira a ver qué es lo que te viene al corazón y qué te hace feliz, porque el éxito va a ser cuando haces lo que te hace feliz. La trayectoria es larga, o sea, sin duda, y hay que ser como muy pacientes. Y te quiero preguntar, ¿qué viene próximamente para Beck? Cónchale, ¿qué no viene para Beck? La verdad es que yo nunca sé qué viene, pero sé que viene algo muy bonito y siempre se me da en esa manera porque, o sea, el final es, o sea, los sueños son grandes y solamente es ver que las posibilidades que son, la verdad es que son sin límite. Entonces, lo que viene va a ser bastante que ver con la esencia de la marca, que es crecer ese mundo caribeño, esa interpretación mía de mi Caribe y seguir creciendo de esa manera. Ahora, ya para finalizar, Becky querida, te tengo una pregunta. ¿Dónde está mi pregunta? De uno de nuestros entrevistados anteriores, que es Yagis, una creadora de contenido que está en Nueva York también. Y ella pregunta: ¿cómo ves a los creadores de contenido en el futuro? Wow. De manera de las redes sociales. Sí. Ok. Bueno, la verdad es que yo creo que las redes sociales van a seguir creciendo muchísimo, especialmente ese mundo de crear imágenes, porque me parece que esa es la manera que nosotros estamos ahorita como la sociedad, es la manera que nos toca más, especialmente después de todo lo que ha sucedido. Entonces me parece que la originalidad, the originality, Ajá, pero también originalidad. la originalidad I think when, la parte más auténtica, o sea, las cosas más auténticas van a surgir. Entonces ya creo que eso de ver lo que las otras personas están haciendo y copiarse, ya yo creo que la gente está demasiado inteligente para entender eso y ya saben que eso no va a suceder. Yo creo que es más la autenticidad de lo que uno quiere hacer, de lo que uno quiere transmitir. Y esa personalidad de manera honesta, de una manera diferente. Yo creo que así es como que la gente va a esto le, es como que, ay, ¿cómo te explico? Corte. Lo puedes decir en inglés y ya después yo también ¿cómo es que se llama? What Lo I'm trying to traduzco cualquier say. cosa. No, because so basically what I'm trying to say is that like I think people are done seeing the same thing over and over. And I think that authenticity and true authenticity is what's going to make people connect with you. Sí, que es la autenticidad. Ya estamos un poco, yo creo que saturados, Saturados, total. saturados Total.
ver exactamente lo mismo y ahí es cuando tú ves el éxito de muchas marcas internacionales que están rompiendo con lo que estamos acostumbrados a ver Total. porque la gente está buscando lo diferente, la gente está Lo buscando lo diferente, único lo auténtico. y Cuando conectar, veo lo que y dijiste, conectar, conectar. conectar. Y de manera, o sea, no tienes que meter esto en lo absoluto, pero yo cuando estoy viendo ahorita gente que toma fotos de la casa de la abuela, así de esa manera, o fotos de la casa del XY, o sea, la manera que hacen la mesa, que ponen la mesa, de, you know, you see that authenticity of like, you're not making it pretty for Instagram, it's just what it is. I think that is what's speaking most to people. O sea, seeing that authenticity of how your culture shows and how you depict your culture in a very authentic way, to me, that is so exciting. Y porque siento que, o sea, conectamos desde, o sea, no conecto contigo en el sentido de yo quiero que la mía también se vea así, sino la, o sea, esto me recuerda a mí esto, Sí, o sea, exactamente. creo que y es ahí un poco el éxito de muchas cuentas que tú ves, por un lado de la autenticidad, de la genialidad de la gente que sea como es, que yo siento que mostrarse tal cual como eres es, o sea, es las cosas que a mí me conectan tanto para bien como para mal, o sea, me conectan o me desconectan, pero también Total. porque las historias similares, o sea, ahorita lo que lo acabas de decir, o sea, el cómo ponen una mesa o el una casa, me acuerdo que ahorita hace dos viajes a Venezuela, yo estuve en casa de mi abuelo y mi abuelo hace bisutería y trabaja con piedras ¡Ay, qué y bueno! es la cosa más linda del mundo y tiene una pared llena de frascos de vidrio, llenas como de sus piedras, porque además es De hilos y matemático de puro. piedras. ¡Ay, qué bello! Entonces, es organizadísimo. Y Wow, yo monté como un wow, story porque yo nunca había ido a casa de mi abuelo, o por lo menos tenía más de 30 años que yo no iba para casa de mi abuelo. wow. Y él empezó a hacer esto hace como unos, yo creo que hace como unos 15, 17 años. Y cuando Okay. tomé esa foto, tanta gente me escribió y me decían, Andrea, qué pared tan bella y qué todo. Y yo decía, qué bonito que conecten con eso. Más allá de, Exactamente. yo me pude haber puesto ahí una foto, una cosa. Cónchale, claro, es completamente así. Y a veces, y a lo mejor no tienes un abuelo que es orfebre, o a lo mejor sí, o a lo mejor tienes un abuelo que sea otro tipo de manualidad que también te dio ese, como, ese sentimiento de estar en casa, ese sentimiento de estar con tu abuelo. O recientemente vi una foto de alguien que enseñaba los doilies, o sea, con los frascos con los dulces. Y decía, oh my God, esta es mi abuela. O sea, yo no lo voy a hacer, pero me dio una presentación de como que, ah, esto es lo mío, esto. Y yo creo que esa es la parte más importante, es conectar en ese, o sea, and that's kind of the thread that I'm trying to make, and I don't know if I'm saying it right, is you have to follow your gut, and your gut, o sea, your gut makes you react to a certain picture, not porque tiene Gucci o porque tiene XY, o sea, es ese gut feeling que como que, ay, esto es lo mío, o sea, y eso es lo que viene el próximo paso, cuando entonces empieza, a veces la gente te da esto, o te dicen, bueno, puedes hacer acá, puedes hacer allá, no dicen, no, esto es lo que me viene bien porque el corazón o porque el estómago, algo ahí me da ese sentimiento. Y no es porque, bueno, a lo mejor la carrera sería mejor de esta manera o se vería más cool en Instagram de esta manera, pero no, es lo que me viene aquí que me dice algo y no sé cómo explicarlo, pero es así. Me encanta eso para cerrar esta entrevista porque creo que a veces nos falta eso, nos, y lo he dicho yo también últimamente mucho en redes, no nos enfoquemos tanto en el ruido de lo que está pasando afuera, sino en verdad en sentir. Yo creo que en el sentir está la respuesta a muchísimas cosas, no solamente en el diseño, sino a nivel personal, en todo. Tú sabes Total. cuando se siente bien y tú sabes cuando se siente mal. Esa es la Total. realidad. Esa es la realidad. Pero no, se nos Con olvida sentir. total, total. Es esa conexión en ti misma cuando te viene una persona y esa relación te sientes súper bien. Y esa es la relación que uno quiere capturar en tu equipo, en tu representación. Cuando ves a un retailer y ese clic y hace ese clic y uno se siente bien, esa es la persona con quien quieres trabajar. O sea, uno tiene que dejar de pensar de las maneras de cómo se debe ver, pero es cómo se debe sentir.
Claro, me encanta. Becky, esto ha sido una entrevista. Ah. Además, me encanta porque fuimos como, abarcamos como muchísimos temas, no solamente temas como de la industria, de la marca, sino temas mucho más allá que siento que a veces se nos olvida, estamos tan metidos en la industria, estamos tan metidos en que en el doer, o sea, en que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, Sí. que se nos olvida todo lo demás, se nos olvida justamente eso que decías de la esencia, de la esencia y de lo que hay en el fondo de genuinamente lo que hacemos. Me encanta haber conversado contigo y haber traído esto al episodio del podcast. Y por favor, cuéntanos para las personas que nos están escuchando, si quieren ver tus piezas, ¿dónde pueden conseguir Beck? Wow, André, bueno, primero muchísimas gracias por esto. Ha sido, o sea, eres demasiado linda, muchísimas gracias. Y Beck se puede conseguir en Instagram, Beck Jules, y en nuestra página web, beckjules.com. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo en tus redes sociales y con tus conocidos, tagueando @latinoamericademoda. También nos encanta leerte. Déjanos un comentario o envíanos un DM con todas tus opiniones. Nos vemos en un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.